Comentario de la sanidad en la ciudad de Vigo. Y lo quiero hacer porque en este momento hay una huelga indefinida de médicos del SERGA, convocados por un sindicato, por el CESM. La prensa da datos de seguimiento, 75% según el sindicato convocante y el 24% según el SERGA, hablo de Vigo, ahí me importa Vigo. Y la prensa pues habla de los hospitales de Vigo fueron los más afectados por la huelga. La prensa habla de 39 cirugías aplazadas, 101 pruebas y 1.163 consultas aplazadas. La huelga de médicos deja 163 operaciones canceladas. Bueno, yo quiero decir a la Xunta de Galicia que atienda la sanidad de esta ciudad. Que atienda la sanidad de esta ciudad. Porque tiene que hacer y permitir que los profesionales sanitarios que tienen un trabajo fantástico y lo hicieron maravillosamente bien durante la pandemia y después de la pandemia y les aplaudíamos desde las ventanas, la Xunta tiene que crear las condiciones para que estos profesionales, estas profesionales, puedan desarrollar su trabajo en las condiciones adecuadas. Y por eso hay que dialogar. El Sergas tiene que dialogar y llegar a un acuerdo. Tiene que llegar a un acuerdo con el personal sanitario a través de Galicia, porque esta es una cuestión de Galicia, pero a mí me importa el de Vigo. Y atender, por tanto, las condiciones de prestación de servicios sanitarios en la ciudad de Vigo. Y esto es lo que quería contaros a expensas de alguna pregunta. Tenía algunas cuestiones más, pero como es un poquito tarde, las contaré mañana.